8 de la noche, 40 minutos en la República Argentina. Ya está con nosotros Flavia Pitela. Voy a decir nada más que esto, porque si tengo que decir todo lo que tengo que decir para presentarla, nos vamos hasta las 9 y no hacemos la nota. Crítica literaria, periodista, docente y escritora, autora de 40 libros que adoro y no podés dejar de leer. Es tremendo eso, porque yo siempre... Hola, Flavia, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Muchas gracias. Un placer poder charlar con vos. Siempre digo, y el otro día comentábamos con Nuria acá, claro, recorrés la feria y es casi como cuando entras a una librería y que te angustia todo lo que sabes que nunca vas a leer. Sí. ¿No? Sí. ¿Viste? Porque decís, y todo esto sé que no voy no a... No lo voy a poder leer. Pero bueno, por lo menos me lo metés en 40 vos. Sí, bueno, ese libro fue costoso porque había hecho como 120, una lista de 120 libros y yo iba por el 35 toda contenta escribiendo y la editora me dijo, ya está, Flavia, cerramos acá. Y digo, ¡no! No, que me quedan muchos afuera. Bueno, pero podés hacer los otros 40 y los otros 40. Los 40, claro. Sí. Bueno, ¿cómo está la feria? ¿Cómo la ves? Hermosa. ¿Sí? La feria es hermosa, chicos. La feria es hermosa. Es un evento... Yo hoy traje 90 chicos de una escuela, en la escuela donde trabajo. Ajá. Y en la charla que tuvimos antes de salir les dije, creo que nosotros, nuestra generación, estamos tan abrumados por lo que está pasando, ¿no? De un lado, del otro, no importa, estamos abrumados. Sí, claro. No es una realidad sencilla la que estamos viviendo. Que nos tenemos una tendencia a olvidarnos de decirle a los chicos lo que sí hacemos bien, que son muchas cosas. Entonces yo les dije, vengan viendo qué somos capaces de hacer en Argentina. Es una de las ferias más grandes del mundo, la Feria del Libro, que más tiempo lleva, que más gente convoca. Mm. Somos capaces de esto también. Es piola lo que decís, está bien. Porque... Y es muy importante, los chicos estaban fascinados. Uh-huh. Algunos se habían venido por primera vez. 15, 16, 17. Ah, mirá qué interesante. Algunos habían venido por primera vez, porque somos de La Plata, porque no vienen, sí. Qué sé yo. Es enorme, es hermosa. Y mirá los stands, fíjense la cantidad de libros, la variedad de libros, la producción, mayormente es toda producción hecha acá en la Argentina, uh-huh. Imprentas, editoriales, escritores. Uh-huh. Somos nosotros, estos somos nosotros también. Y en esa convivencia, primero la fascinación de los chicos de estar en un lugar así, pero digo... esa convivencia diaria con los chicos hoy que cuesta, los chicos leen de otra forma, no sé cómo describís vos la situación de pibes que están todo el tiempo con pantallas, leen de otra forma, que es distinta a la que leíamos nosotros. A mí me cuesta un montón acercar a los chicos, más allá de lo que leen por el colegio, acercarlos a un libro de ficción, más allá de lo que tienen que leer obligatoriamente porque es lo del colegio. Sí. Digo, ¿desde dónde se los estimula? Porque vos le decís, bueno, pero lee esto. Y tienen en la biblioteca un montón de libros que uno le va llevando, le regalan. Sí. Y siempre es la pantalla. Cuesta. ¿Es lo mismo? No es lo mismo y cuesta. O sea, y nosotros en el colegio tenemos, muchos colegios, tenemos una política de gestar lectores. El gestar lectores es sentar el culo en la silla y leer 15 páginas por semana. Lo tenés que hacer. Y te hago comprobación de lectura. ¿Por qué? Porque una vez que... vos lográs que alguien entre en un libro. Mucha gente sale y no vuelve al libro, pero muchos de nosotros, una vez que probamos la experiencia de la lectura de un libro, es mucho más fácil que nos quedemos ahí. Uh-huh. Entonces, como todo es costoso que mantengan la atención, es costoso que el libro es cronológico, no es como una serie que vos adelantás el capítulo, le ponés... O sea, el libro también trabaja tu paciencia. Exacto. De llegar a la página 150 para ver cómo se resuelve, o 300. Y no te puedes saltar 50 páginas porque no entendés qué pasó. Eso se labura con paciencia y con mucha constancia. Vos sabés que eso... Y se logra, se logran muchos lectores. Vos decís, se labura. El tema es cómo se labura, o es lo que te quiero preguntar, y poniendo un ejemplo que siempre pongo medio burdo. Podés estar de acuerdo o no, a todos les digo, ¿no? Con el tema de la bicisenda. No lo sé. Ahora, para que aparezcan los ciclistas tenés que hacer la bicisenda, digamos, porque cuando apareció la bicisenda decían, pero si no hay ciclistas. Pero para que aparezcan los ciclistas y generar el cambio cultural, reitero, estando de acuerdo o no estando de acuerdo, tenés que hacer la bicisenda. Sí. ¿Cómo hacés para que aparezcan los lectores jóvenes? Exacto, tenés que mostrarles y exigirles, no exigirles, pero ponerlos en contacto con los libros. No siempre lo van a agarrar, no siempre, y no pasa nada. Porque también Argentina en ese sentido es muy graciosa, porque todos querríamos ser escritores, ¿o no? Sí, obvio. Más que lectores. Sí. Yo no conozco un argentino que no quiera ser escritor. Sí. Es como un sueño del pibe. Sí, todos sí. Nos encantaría publicar un libro. El propio libro. Exacto. Sí. Somos más, digamos, soñamos más con ser escritores que con ser lectores. Uh-huh. Borges decía, ¿no?, que antes que nada él era un lector. Uh-huh.
Entonces, lo que vos hacés es ponerlos a los chicos en contacto con los libros la mayor parte del tiempo posible. Y algunos van a aprender y otros no van a aprender. No va a aprender. Y no pasa nada. Pero si no lo haces, no aprende ninguno. Ninguno. Vos sabés que yo tenía un amigo, en realidad un amigo de mi viejo, que decía... No importa lo que lean. Exactamente. Porque, viste, por ahí agarraban la revista Larguirucho, no importa. O sí. D'Artagnan. Claro. ¿Entendés? O el gráfico, che, pero... y lee todo lo sobre... Bueno, no importa. Entonces te decían, claro, no, pero eso no, leí un libro. Dejá que lean. Porque después pueden pasar al libro, si no leen nada... Exacto. Yo me acuerdo una vez una alumna, habíamos empezado a leer, yo leo les hago leer a la par Shakespeare y Stephen King, que son mis dos autores preferidos. Sí. Es bastante contradictorio en esencia, pero para mí King es el Shakespeare del siglo XX, o sea, tienen la misma esencia, la condición humana, ¿no? Sí. Y estábamos leyendo El Resplandor. Y una alumna me dice, bueno, pero es tanto de miedo, no me da miedo, no me da miedo. Bueno, le digo, ya, qué sé yo, por ahí no te da miedo. Y una mañana entra al aula con el libro en la mano y me dice, no pude dormir, porque había llegado una escena de miedo. Sí. Y yo digo, ¿viste? Me dice, pero nunca me pasó en la vida, porque no era una película. No podía dejar de leer y estaba muerta de miedo. Bueno, con Kim pasa mucho eso, ¿no? Y bueno, ya está. Y eso es un logro, un acierto, ya está, claro. Ya está, ya ganó. Decime una cosa, ¿qué opinión tenés de cuando pasan precisamente a película? Y es otro género, entonces no hay que tener expectativas. Ajá. Porque si no, siempre te frustrás. En general te frustrás. Claro. Vos pensás que un libro siempre... Hoy por hoy sería mucho mejor que lo llevaran a una serie y no a una película. Claro, ahora claro, que existe el concepto. Claro, pues claro. El capítulo 1, ¿entendés? Serie, claro. Episodio 1. Es otro, vos pasás a otro estado y el director, la directora de una película que toma un libro elige una parte. Generalmente el que ve una serie después de haber leído el libro o la película, enoja, claro, no le gusta. Bueno, nunca encontrás uno que te dice, no, porque, qué bien que está. Porque cuando vos lees, te haces tu película. Claro, entonces después obvio. No es la película que estás viendo. Claro. Sino, esta escena era otra cosa. O ya lo hubiera resuelto de otra manera. Faltan escenas. Pasa mucho con Stephen King. La gente que no lee King y ve las películas, ¿qué se elige de King siempre? Claro. El terror. Claro. Pero It es una novela de más de 1000 páginas. Uh-huh. Y las escenas de terror son 10 hojas en total. Decime una cosa, ¿cómo es el...? A ver, ¿cómo te lo imaginas vos o qué es lo que conocés del lector medio argentino? ¿Qué le gusta más? ¿Qué lee? ¿Es hombre, mujer, es joven, es viejo? ¿Cómo es? Leen por lejos mucho más las mujeres que los hombres. Ah, ¿sí? Pero mucho más. Los hombres leen mayormente a hombres. Las mujeres leen distinto. Ah, mirá qué interesante. Mirá, sí. Bueno, J.K. Rowling, cuando publica el primer Harry Potter... Sí. Jay es Joanna, que es su nombre. Kay es un invento. Y le dijeron que pusiera J.K. para que no se supiera si era hombre o mujer, porque como el protagonista era un mago, un nene mago, los nenes, si sabían que le había escrito una mujer, por ahí no lo compraban. No lo leían. Los hombres leen mayormente hombres, las mujeres es indistinto, y las mujeres leen mucho más que los hombres. Mira. ¿Y eso por qué se da? Lo mismo. No, a mí me capacidad de mantener la atención en algo, no. No sé, a mí me da que las mujeres yo creo que tienen una mente mucho más amplia que nosotros, y eso por ahí puede venir por ahí, pero no sé, estoy arriesgando una cosa. No, yo te hablo de estadística, es sin juicio de valor. Por eso. Acá se lee mucho, los hombres sí, las mujeres leen mucho, pero estadísticamente se sabe que hay más mujeres lectoras que hombres. Bueno, cuando pensás en las góticas, ¿no? Las hermanas Bronte o Mary Shelley o más victoriana, puede ser Jane Austen o Virginia Woolf o Silvina Ocampo o Alejandra Pizarnik, y lees su literatura, en general las mujeres tenemos una tendencia a la literatura más oscura, más psicológica, más como escritoras, quiero decir, más doble, más... El afuera y el adentro de la casa, la vida interior, hay mucha elaboración de ese tipo de intimidad que no se cuenta, y eso le atrae a las lectoras mujeres y atrae a las escritoras mujeres a escribirlo. En general, el realismo está más asociado a la masculinidad. Se lee mucho en la Argentina, con independencia de sexos, la no ficción, el ensayo, el ensayo político se lee muchísimo. Yo creo que todos tratamos de entender qué pasa. Sí, acá en Argentina. Que alguien nos explique. Igual hubo una época que... Hubo un año acá en la feria que era insoportable.
que fue tremendo. El año antes de la pandemia, creo que fue, era una cosa aburridísima, eran todos, todo el mundo tenía la fórmula de la solución de la Argentina y decidió ponerla en un libro. Sí, claro. Era un embole. Lástima que... Ninguna funcionó. Se me ocurre pensar. Después, cuando le tocaba llegar a tener la posibilidad de poner ese libro en práctica. No, lo hicieron, no, claramente. Que algunos lo pongan en la realidad, ¿no? Porque, claro. Bueno. Claramente no lo lograron. Y decime una cosa: ¿qué hiciste en los años de pandemia que no hubo feria? ¿Qué hice? ¿Cómo controlaste tu abstinencia? Me dediqué a dar talleres de literatura online y lectura. Me la pasé leyendo con gente. Ah, mirá qué lindo. Sí, lo reemplacé con eso. Y los domingos hacía unos vivos en Instagram que me conectaba y les leía algo. Lo que fuera que agarraba. Es más, una época hice, agarraba un libro de una pila que me había llegado de libros sin haberlo leído antes y lo abría en vivo. Y lo empezaba a leer, a ver qué pasaba. Mirá. Hay formas de controlar. Pensaba distintas cosas. Por un lado, si la pandemia había ganado más lectores. Sí. 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 Aquel que se hace lector en la pandemia, después sigue. Para siempre. Una vez que te porque encontrás lector... siempre el tiempo, ¿no? Sí, porque claro. Digo, a veces decimos, no, pues no tengo tiempo. Me quedo dormida. Si me lo llevo a la cama, me duermo. No hay nada mejor que dormirse leyendo un libro. Aunque leas dos páginas y que al otro día no te acuerdes porque te quedaste dormido en el medio, el sueño, y eso también es así, el sueño que se logra con la lectura, no en pantalla... porque la luz molesta y... Es que dicen que en pantalla no te dormís, te despertás. Exacto. Es el mejor sueño de todos, ¿no? Te empezás a dormir con una historia, es genial. Sí. Lo que pasa es que lo malo de eso es que al otro día tenés que volver como tres páginas. Sí, yo tengo ese problema. Yo también. Yo también. O lees en simultáneo, vos sí, porque tenés una capacidad de lectura, pero lees de repente varios libros en simultáneo y agarras y no se te confunden las historias. No. Pero desde muy chica hago eso, porque soy muy ansiosa. Si tengo varios libros en la mano, los tengo que empezar a leer. Y lo que hago yo mucho, que recomiendo un montón desde hace muchos años, es leo audiolibros. Ah, mira, yo escucho libros. ¿Escuchás? ¿Y te resulta? Sí, es genial. Es lo mejor que me pasó en la vida. Yo no me resultó, pero tendría que ponerle pila, porque a lo mejor me resulta. Yo vivo muy lejos, entonces viajo en auto y tengo una hora de auto, una hora y media de auto y... Nunca un piquete me abruma. Te tiene que gustar quien te lo lea también. En general los audiolibros están muy bien hechos. También. Por eso la gente dice, bueno, pero lo encontré en YouTube. Bárbaro, si hay alguien que se copa y lo lee en YouTube, bueno, hay que ver la voz pero que los tiene, producidos porque... están muy bien. No, están re bien. Decime una cosa, y ya, ay, nos estamos quedando sin tiempo. Rápido, de los 40 libros que adorás, haceme un top 3. Espera que me acuerde. Puse en esa lista... Ladrilleros de Selva Almada sigue siendo uno de mis libros preferidos. Me hacen allá de sí, están todos de acuerdo. Es una obra de arte, un librazo, acá nos dice la productora con toda razón. Ladrilleros, después leer a Lolita en Teherán, de Azar Nasifi. Leer a Lolita en Teherán es una obra que es fascinante porque cuenta la historia autobiográfica de esta mujer, que era profesora de literatura inglesa en una universidad en Teherán, y cuenta cómo la sacan de la universidad y cómo un grupo de alumnas de ella en privado se ponen a leer Lolita de Nabokov y cómo cada una de ellas va reaccionando a todo lo que es la revolución en Irán. Y es tremenda, es hermosa. Digo, para que está enganchándose ahora, ya casi cerrando, y venía escuchando la nota. Estamos hablando con Flavia Pitela, que vino a visitarnos, y estamos hablando y charlando con ella en esta nota divina. Entró y nos dio una noticia, en realidad. Nosotros estábamos metidos en todo lo que pasaba acá. Hubo un escritor argentino que ganó el Pulitzer. Sí, Hernán Díaz. ¿Ganó el Pulitzer a ficción? Ganó el Pulitzer. El Pulitzer es el premio más importante norteamericano que se da a ficción, no ficción, periodismo, fotografía. Es un gran premio, muy importante. Y Hernán Díaz, que es argentino, pero vive hace más de 20 años en Nueva York, ensayista, el profesor, especialista en Borges. Esta es su segunda novela, Fortuna, con la que gana nada más y nada menos que el Pulitzer, el premio más importante de literatura norteamericana. Que es una novela, chicos, que no me canso de recomendar. Es maravillosa. Es la historia de un magnate en los años 20 en Nueva York. Contada desde cuatro puntos de vista, como si fueran cuatro libros, cuatro novelas o cuatro cuentos largos adentro de la novela. Y es la historia de cómo se construyó ese paraíso ficticio de fideicomisos que
terminaron en la debacle de la caída de Wall Street. Ah, mirá qué interesante. Pero es la construcción de una nación, la construcción de una idea de nación. Como, y Hernán, como él vive en Nueva York hace muchos años, pero es extranjero, se permite, que creo que por eso gana el Pulitzer, una mirada... alejada. Claro, desde afuera, ¿no? O sea, no es su cultura, no es su... nada, es increíble. Lo ganó, merecidísimo, fortuna, léanlo, porque es fuera de serie, lo publican a Grama. Ay, bien, gracias. Tenemos que cerrar, Nuria. Tenemos que dar otra. Sí. No, cerrar la nota. Todavía nos quedan algunas cosas, por eso hay que cerrar la nota. Flavia, gracias por haber venido. Gracias. A ustedes por la invitación y a la gente que nos está escuchando, vengan a la feria, que es... está increíble. Todo lo bien que hacemos los argentinos está acá. Bien, gracias, Flavia. A ustedes. Ahora.